Muy bien, tiempo de hablar lo sucedido en las últimas horas con el tema del hackeo a una empresa que surte a otras entidades en el país. Hay más o menos más de 60 entidades afectadas. Y bueno, Catalina nos va a dar un poco del contexto de lo que ha pasado con este hackeo. Bienvenida. Pablo, muchas gracias. Como siempre, a todos los usuarios también de Caracol Ahora, muy buenas tardes. Pues mire, le cuento que hasta el momento son 63 entidades afectadas por este hackeo que afectó también 17 países. ¿Por qué razón, Pablo? Porque la empresa afectada fue IFX Network. Es una empresa justamente que provee servicios digitales a 17 países, entre ellos Colombia, y también entre ellos varias entidades del gobierno. ¿Cuáles son las entidades más afectadas hasta el momento? La rama judicial, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud. Pablo, mire, si usted puede ingresar a cualquiera de estas páginas, lo que se va a encontrar es esto que vemos en pantalla en este momento. Pronto estaremos de vuelta también en las entidades como el Ministerio de Salud. Dicen, estamos en este momento en mantenimiento, no podemos tener servicios a cabalidad, servicios digitales, lo que ha afectado pues el correcto desarrollo de las actividades de estas entidades. Pablo, lo último que ha sucedido tiene que ver hace pocos minutos. La sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia también anunció que va a suspender esos términos judiciales hasta el próximo 20 de septiembre, porque sin duda la rama judicial es una de las entidades más afectadas. Mire, a través de todos estos servicios digitales se podían hacer muchísimos servicios como consulta de los procesos, consulta de los estados de proceso, también otro tipo de consultas como directorios telefónicos de los juzgados, entre otros procesos tan sencillos que hoy están totalmente frenados, Pablo. Le vamos a pedir a producción, nosotros teníamos más arriba esas declaraciones precisamente de la nota de Catalina, las voces del hackeo. Vamos a listar esas voces de una persona que usted entrevistó, que es experto en este tema. Ya en segundos también vamos a estar hablando con un experto, con Azonal Judicial, porque como usted lo indicaba, dos de las entidades más afectadas es el Ministerio de Salud y todo el tema de justicia. Ya estamos alistando al presidente de Azonal Judicial porque hay 2 millones, por ejemplo, de procesos que están en vilo en este momento. Y como el Ministerio de Justicia, toda la rama judicial, el Ministerio de Salud, hay muchas afectadas en Colombia. Dicen los expertos, y eso también va a ser nuestro tema de conversación hoy en sala de prensa, que es uno de los ataques más graves en toda la historia que tiene que ver con ataques cibernéticos. Así es, Pablo, porque en este momento, mire, la Fiscalía, la Policía, incluso el Ejército trabajan en toda la trazabilidad forense de cómo se inició este hackeo, Pablo. Lo que dice la empresa IFX Network, que emitió un comunicado el día de ayer, es que estos datos que están en su poder no están en peligro. Sin embargo, con el experto que hablamos el día de hoy, que es el profesor de la Universidad del Rosario, él asegura que este tipo de hackeo, que es un hackeo tipo ransomware, tiene que ver, o su principal objetivo es justamente captar esos datos para luego venderlos a la deep web o a la internet oscura, por decirlo así. Pero escuchemos al profesor a ver qué es lo que dice. IFX pareciere que es proveedor de nube privada para múltiples organizaciones del gobierno. Entonces, si esa parte de la infraestructura fue hackeada, entonces tuvo acceso a poder, a la información de todas esas unidades del gobierno que estaban en esa parte de la infraestructura. El problema es que esos datos, los cibercriminales tomaron control de la infraestructura y es muy posible que hayan podido copiar esos datos. Con esos datos copiados, y como ellos tienen la llave para poder decodificar, desencriptar estos datos, eventualmente estos se pueden llevar a la deep web, a la internet oscura y ser comercializados. Bueno, pues ahí está muy preocupante, ¿no?, la situación. Y es más preocupante aún por lo que explicaba el profesor, Pablo. Al tener acceso a la infraestructura principal, que a pesar de ser una infraestructura privada, empiezan a tener acceso a todas las entidades que puedan estar inmersas en ese paquete. Por eso es que el número se va incrementando. Ayer hablábamos de 35 entidades, hoy ya hablamos de 63. Es por eso que en este momento hay un PMU que está integrado por el Ministerio de las TIC y también una alta consulta
consejería de la presidencia, ¿en pro a qué? ¿En pro a frenar el hackeo y salvaguardar los datos que aún pues se puedan salvaguardar? Estar en riesgo. Otro dato importante, la Superintendencia de Industria y Comercio y el ICA alcanzaron pues en este momento como a volver a conectar todos sus servicios digitales. ¿Por qué? Porque ellos tenían copias de seguridad. Correcto. Y al tener copias de seguridad es más fácil, digamos, restablecer esos servicios digitales para todos los usuarios. Entonces, sí es un hackeo bastante importante, y no solo importante, sino preocupante a nivel mundial. Pues Catalina, muchas gracias por este contexto, gracias por estar con nosotros, y vamos a estar muy atentos de lo que pase, sobre todo lo que usted dice, si esas empresas que están afectadas en este momento logran recuperar esa información. Gracias a usted, Pablo, como siempre, y a todos los usuarios, por supuesto, les tendremos toda la información del último minuto de lo que pasa.